Licenciado Edgardo Melgari, televidentes de Noticieros Hoy Mismo, ubicados en este barrio que usted acaba de mencionar, pero entre la cuarta y sexta calle 8 Avenida, donde el cuerpo de bomberos a esta hora de la noche todavía continúa realizando labores de remoción. Capitán Carlos Cruz, ¿en qué etapa están ya? Bueno, estamos en la etapa, como usted bien lo dice, en la remoción, ¿verdad? Que definitivamente tenemos que dejar totalmente controlado lo que tomó fuego, ¿verdad? Hay peligro, capitán, ya que todavía se ve que en ciertas esquinas o ciertos lugares de las mismas bodegas hay llamas todavía, de vez en cuando. Sí, lo que pasa es que acuérdense que cuando hacemos la remoción, pues sucede esto. Y ya por eso tenemos las unidades todavía pendientes, donde estamos ya terminando totalmente, en su totalidad, lo que es el incendio. ¿En qué porcentaje se ha consumido las llamas, lo que había dentro de esta bodega? Bueno, hablemos de un 80-90% está consumido y gracias a Dios pues pudieron recuperar alguna parte que estaba a la par de lo que es el incendio, una bodeguita que tenían a la par, ¿verdad? ¿Hay peligro todavía que hayan personas aquí cerca de la bodega? No, ya está totalmente controlado y no hay peligro. Ok, muchas gracias, Capitán Cruz. Bueno, y me encuentro a mi derecha, al licenciado Edgardo Melgar, con estos jóvenes, los propietarios de la bodega Orellana, Darwin Orellana, quien hace 8 años me comentaba usted, él pasó de vender huevos a ser un joven emprendedor junto con su esposa y convertirse en los propietarios de esta bodega que hoy ha quedado en medio de las llamas. ¿Cuánto han perdido, Darwin? Mire, las pérdidas se estiman alrededor de más de 1 millón. Son pérdidas que son obligaciones que tenemos con proveedores y pues nada, que se ha quemado. ¿Lo han perdido todo? Sí, sí. Se ha recuperado creo que un 10% de lo que se quemó. Okay, bueno. Palabras de Darwin Orellana junto a su esposa, quienes nos han manifestado que han perdido todo en esta bodega, solamente el 10% ellos han rescatado. Licenciado, comentarle también que a esta hora de la noche todavía el cuerpo de bomberos, ciudadanos, autoridades policiales y todos los ciudadanos quienes conocían a esta pareja continúan sacando producto para llevarlo a otra zona más segura y así ellos tratar de que con este producto comenzar a levantarse nuevamente. Ya a esta hora la empresa correspondiente de energía ha suspendido el fluido eléctrico en este lugar y solamente nosotros estamos a la expectativa de que terminen el trabajo correspondiente las mismas autoridades del cuerpo de bomberos. Licenciados, bueno, vamos a conversar aquí con Darwin, algo breve. ¿Qué productos tenían ustedes en el interior de esta bodega? Teníamos abarrotería en general. En la primera bodega que se quemó había bastante pañal y había mantecas, había harina de maíz, harina de trigo y ese tipo de pañal que teníamos ahí, que donde comenzó el incendio, fue el que ocasionó que el incendio fuera más rápido y se pasara a las otras bodegas. Okay, sí. Muchas gracias, Darwin Orellana. Bueno, esto es lo que le podemos informar, licenciado Edgardo Melgar. Retornamos con usted hasta Noticieros Hoy Mismo en Tegucigalpa.